nosotros estamos con Joana y con Stephanie de Bunny's Team, un gran equipo que está participando en esta liga y pues bueno, han llegado hasta final. ¿Cómo se sienten antes del partido? ¿Hay nervios? ¿La emoción está a tope? ¿Cómo se sienten? Sí, estamos nerviosas, pero también orgullosas de estar aquí y esperemos que se nos dé triunfo. Se nos va a dar porque tenemos un equipo. Eso es todo. Y bueno, ¿qué me pueden decir de toda la temporada? ¿No? Es una temporada que a lo mejor ahorita hay que coronar con la cereza en el pastel, ¿no? Que sería el campeonato, pero es una temporada para aplaudirles, ¿no? Para reconocer que bueno, han sido un equipo de los más incisivos aquí en esta liga. ¿Qué es lo que pueden ustedes decirme? ¿Qué es lo que más les ha gustado de todo el recorrido de la liga? La organización de la liga, las instalaciones y bueno, hasta ahorita hemos jugado bien, nos hemos ido ya mejor el portero, ya nada más esperamos este partido, ojalá dicen también los buenos equipos son los que han encontrado buena competencia a lo largo de la liga. Ok, ¿qué podemos esperar para la próxima temporada de Bunny's Team? Vienen nuevas cosas, vienen a lo mejor equipos más competitivos. ¿Ustedes se van a reforzar? ¿Cómo viene Bunny's Team para la siguiente temporada? Sí, yo creo que nos reforzaremos. Igual esperamos que el nivel suba en la liga. Bueno, esperando por todo. Ok, chicas, ¿a quién le dedican toda la temporada, ¿no? Independientemente de lo que pase ahorita en la final? ¿A quién le dedican todo el esfuerzo de los más de 15, 20 partidos que han jugado, en los cuales han estado aquí echándole ganas, dándolo todo para lograr estar en una final? ¿A quién se lo dedican? Desde la porra, desde la familia, los amigos, vienen a vernos. Especialmente la porra, que siempre ha estado ahí con nosotros. Ok, chicas, pues les deseo mucho éxito, felicidades por el logro de estar en una final. Estuvo un poco competitiva la liga. Felicidades y les deseo éxito. Gracias. Ok, estamos con Fanny, con Brenda de Lobitas Team, también uno de los grandes equipos finalistas que hoy estarán compitiendo por la premiación de primer lugar. ¿Cómo se sienten antes del partido? ¿Están nerviosas? ¿Cómo viene Lobitas Team? Ok, ¿qué es lo que les ha gustado más de todo el recorrido que dieron en la liga? Cada partido jugado significa que ustedes le echaron muchísimas ganas, le pusieron todo su esfuerzo para estar en una final, ¿no? ¿Qué fue lo que más les gustó de todo ese recorrido? Pues la evolución que tuvo el equipo. O sea, empezamos súper mal, la verdad. Tal vez íbamos al último lugar y de repente empezamos a remontar y creo que pues sí merecemos estar en el final. Le vamos a echar muchas ganas y pues a verlo. ¿Qué esperamos de Lobitas Team para el siguiente torneo? ¿No? Ya pensando más a futuro, ¿se van a reforzar? ¿Qué es lo que les falta por mejorar? Digo, ahorita están a punto de tienen la oportunidad de coronar toda la temporada que hicieron con la cerecita del pastel, ¿no? Que sería el campeonato, pero bueno, el esfuerzo ahí está. ¿Qué sigue para Lobitas Team? Pues yo creo que seguir en el torneo, poco más como equipo y pues a verle, igual llegar a la otra final y así sucesivamente. Ok, quieren ser bicampeonas en estas canchas, ¿no? Muchas gracias de parte de la liga por participar con nosotros. Son un equipo que valoramos mucho como a todos, pero bueno, ustedes han demostrado compromiso, han demostrado su nivel partido a partido, ¿no? ¿A quién le dedican todo ese esfuerzo que dejaron en toda la temporada? Como les comentaba, independientemente de lo que pase en el partido, ¿a quién le dedican toda la temporada? Al equipo completamente, a todas las que hemos formado parte del equipo. Ok, chicas, les deseo mucho éxito. Espero que podamos ver un gran partido de fútbol. Las venimos a ver a ustedes. Y pues bueno, éxito y felicidades por lo que han logrado. Gracias.
mediodía. Yeah.
cometió falta la portera. Sí, fueron los cinco, ¿no? Son cinco. Cinco falta. Thank you.
salir. ¿Sí? Felicidades, campeonas. Lobitas, Lobitas League.